esto no es una tienda de disfraces. No, pero a él. Hacerte el necesario. No, cállate. Esta es la última vez, ¿te quedó claro? La última vez. No quiero que se repita. Date cuenta, por favor. No eres un superhéroe. No eres Superman. No existen los superhéroes. No eres Superman. ¿Señora Núñez? Sí, ¿ella habla? Yo hablo de Julieta Altamira. Es sobre su Ignacio. ¿Doctora, qué hizo? Ya habíamos comentado de su hijo y de los superhéroes, ¿recuerda? Sí. He tratado de hacerlo razonar, pero... Efectivamente, pues, hoy golpeó a uno de sus compañeros tratando de, pues, salvar a la humanidad. Y hemos decidido castigarlo y suspenderlo. ¿Cómo ven? ¿Qué puedo hacer? A ver, díganme, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? Efectivamente, mañana no podrá ir a clases. Es una buena oportunidad para que usted aproveche. Para hablar con él, recuerda, hacerle ver la realidad, de las cosas, de que no es un superhéroe, de que no existen los superhéroes. Lorenzo, muchas gracias. También le dejo un trabajo especial para que se ponga a trabajar en la tarde, que aproveche el tiempo.
Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hola, mamá. Hola, Juan. Después platicamos, ¿eh? Vete a hacer tu tarea. Eso es, sabía que sí existen. Sí. R es aquella persona que se sacrifica por el beneficio de los demás. Todos tenemos esas pruebas en la vida real. Aquella persona que se sacrifica por el beneficio de los demás.